Hello, good evening. How are you? Evening, teacher. Good evening, Francisco. Good evening, Claudia. Good evening, Jennifer, Sofia, Eric, Edwin. Let's see who else. Evening. Good evening. Okay. It's nice to see you back in the class. Welcome. Gracias por conectarse. Ya vamos a esperar a los demás. Creo que solo habemos siete. Pero ya vamos a comenzar la clase. First of all, I want you to let you know about the news, right, that we had in the afternoon. Les quería comentar acerca de lo que dijeron en la tarde, porque hay otro día de asueto que aprobaron para las instituciones educativas y etcétera. Entonces, mañana no va a haber clase, ¿verdad? Eso ya está programado. Ustedes no van a recibir clase, van a descansar. You are going to rest. Pero el viernes 16 también dijeron de que iba a haber descanso. Entonces, a nosotros no nos han confirmado nada. No nos han dicho si vamos a reponer esa clase la próxima semana o si sí vamos a tener clases el viernes o si no. Entonces, solo decirles de que estén pendientes de los grupos porque tal vez mañana digan si sí o no o cómo se va a realizar. Solo que estén pendientes, pero mañana no va a haber clases, ¿ok? Eso les quería decir en español para si tienen alguna pregunta. Para que todos entendamos. Exactly, para que todos entiendan. Pero ya si alguien pregunta o alguien no vino a la clase y les pregunta en el grupo a ustedes, ya le pueden decir, ¿verdad? Que no se sabe, que estén pendientes del grupo, que ahí les van a avisar. Ok, now we are going to start with the class. Let's see here. Did we have a homework? ¿Teníamos tarea? No, ¿verdad? Profe, una consulta y la plataforma sí la tenemos que terminar mañana. Ahora. Ahora, perdón. Creo No, que. pero como es jueves, hasta el jueves tenemos límite. Exacto, sí, es jueves, tienen el límite hasta el jueves, o creo que hasta el viernes, pero sí, mañana pueden terminarla. ¿Tienen alguna duda con la plataforma o algún problema? ¿Tienen a quien quisieran hacer algún ejercicio de la plataforma o algo? If it is possible. Solo una pregunta. ¿Puede Ajá. dar las indicaciones que yo hace poquito me acabo de conectar? Las indicaciones que estaba dando Ah, ok. anteriormente. Vale, como les ¿Por? estaba diciendo al principio, es que nada más si ustedes se dieron cuenta, hoy se aprobó otro día de asueto para las instituciones educativas y todo eso, ¿verdad? Entonces, el 16 también va a ser asueto y el 15. Mañana. Eso ya está programado, no van a tener clases, nosotros no nos vamos a conectar. Pero, ¿hasta qué sección hay que hacer? Vaya, le voy a decir. Pero el viernes no nos han confirmado nosotros si vamos a tener clase o no. INSAFOR, la administración todavía tiene que decidir qué vamos a hacer y cuándo vamos a reponer la clase. Por ejemplo, no sé si la próxima semana vamos a tener cinco clases, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No sabría decirles, no nos han dicho nada. Así que nada más decirles que estén pendientes del grupo de WhatsApp para que ustedes ahí les digan, ahí les van a decir si vamos a tener clases el viernes o si lo vamos a tener después o si ya no lo vamos a tener. Pero mañana no va a haber clases, eso sí. ¿Ok? So, esas son las indicaciones. Si tenían alguna pregunta, pues la pueden hacer después o también pueden decirle a sus compañeros. Aquí dicen hasta qué sección hay que hacer. Hasta la sección, quiero ver. Está la La sección tres y el 3 examen. y el examen del midterm exam. Ajá. Entonces son esas secciones. Okay, now since we didn't have homework, como no teníamos tarea, we are going to review a little bit, okay? Vamos a repasar un poco. This week we were talking about what? ¿Cuál es el vocabulario que estamos viendo esta semana?
Los trabajos. Jobs. Jobs. Exactly. Jobs, right? So we are going to review a little bit of the jobs, right? What is the meaning of jobs? A doctor, a accountant, doctor. Exactly. Empleos, right? Empleos. Entonces, how do you say contador in English? Accountant. Accountant, right? Accountant, perfect. Now, panadero, how do you say panadero? Bredero. Bredero, no, bredero, no. Baker. Baker. Oh. Baker. Subway man. Yeah, subway man. They bake the bread, right? Botones. This one already, we already studied this. Excuse me, panadero, igual el ejemplo de botones siempre aplica para él y ella, ¿verdad? Yes, exactly. Thank you. Yes, and botones, how do you say botones in English? Bell. Waiter. 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 Ya lo estudiamos. You have to review. Bell. Bellhop, right? Oh. Bellhops. Very good. Vamos a ver el siguiente. Cajero. How do you say cajero? Cashier. 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 Very good. Médico. A doctor, right? Doctor, perfect. Peluquero, canino. How do you say that in English? No, right? We don't know. Let's see. Dog groomer. Dog groomer. Dog That's, groomer. Yes, this is popular in vets, right? Electricista, how do you say that? How do you say electrician, exactly. Let's see. Bombero, how do you say bombero? Firefighter, perfect. Azafata, how do you say that? Flight attendant, right? Flight attendant, perfect. Pero eso fue también para el masculino. Yes, yes, for both. Florista, how do you say florista? Florist? Yes. Flower? Florist. Florist, exactly, florist, florista. Next one, recepcionista, reception, front desk clerk or receptionist, right? It's okay, receptionist or front desk clerk, perfect. Director, manager, perfect, manager. Enfermera. Nurse, perfect, nurse. Next one, jefe de recursos humanos. Who is jefe de recursos humanos aquí? O gerente de personal. ¿Alguien trabaja en recursos humanos? No. In English is office manager, right? Or human resources also, manager of human resources also. Office manager. And that's it, okay? How do you say pintor in English? How do you say pintor? Painter, right? Painter. Painter. Plomero, how do you say plomero? Plumber. Plumber. It's plumber. P-L-U-M-B-E-R. How do you say policía? How do you say that? Policeman. Policeman or police officer. Policeman, it's okay, or police officer. Perfect. Receptionista. Reception.
Receptionist, exactly. From desk clerk también, ¿verdad? From desk clerk, exactly. Vendedor, how do you say vendedor? Salesperson. Salesperson. Guardia o vigilante, how do you say that? Office guard. Security guard. Security guard. And camarero o mesero. How do you say camarero o mesero? For both. Server, right? Server. We studied that also. Asistente social. How do you say that? Social worker. That's very popular in the United States, right? When people need help about, like, for example, health or money. Cuando la gente necesita ayuda en salud, dinero. En los Estados Unidos es muy popular eso, a social worker. Taxista. How do you say taxista? Taxi driver. Taxi driver. Taxis, no, taxi driver. Vendedor, este de las calles. Vendor. Vendor, perfect, vendor. It's a difference, right? Diseñador de videojuegos. How do you say that? Video game designer, diseñador, designer, right? In video game. Organizador de bodas. How do you say that? That's different, right? Wedding planner. Wedding planner. Wedding planner. Lavador de ventanas. How do you say that? In buildings. Washer glass. Let's see. Window washer. Window washer. En los edificios es muy popular. Yeah, almost. En lugares de trabajo. We have hospital. The same, right? Hospital. Hospital. Let's see. Hotel. The same, right? Hotel, ¿verdad? Hotel, hotel. Oficina, how do you say oficina? Office. Office, perfect. Almacén, how do you say almacén? Store. Store, right, very good. Banda. Band, right? Band. Banda de música, ¿verdad? Computador, computer, right? Computer. Barrio, neighborhood, right? Neighborhood. Sueldo. How do you say sueldo? Salary, right? Salary. Salario. Uniform, ¿verdad? Uniforme. Uniform. Hello. And this is, I guess this is just, estos son ya adjetivos, pero eso lo vamos a ver después. Así que vamos a llegar hasta ahí con el vocabulario. And now we are going to check WH questions. Eso es lo que la gramática que estamos practicando. So, solo le voy a dar un pequeño repaso y después vamos a practicar. How to form WH questions. Cómo formar the WH questions. Que okay, with an auxiliary, with word, WH word, auxiliary, subject, and main verb. ¿Qué es un auxiliar? ¿Quién sabe qué es un auxiliar? Es el que acompaña al verbo to be, el do, el does, el don't. Exactly. Es el verbo, es un verbo que nos ayuda al verbo principal, al main verb, pero no es el verbo principal. Nos ayuda a hacer preguntas. Por ejemplo, what do you do for a living? Why should we read books? When is she coming, right? Y también hay sin auxiliar, ¿verdad? What happened to Peter? Who won the game? Who gave you this present? Tenemos también WH questions sin auxiliar. Y tenemos preguntas con WH, las palabras WH, ¿verdad? What, when, where. No las vamos a ver todas porque algunas utilizan otro tipo de tiempo que no han visto ustedes. Así que para que no se confundan, solo vamos a ver algunas. Por ejemplo, what? What is it? What is it? It's a table. What color is your dress? It's purple, ¿verdad? What is your mom doing? She is cooking in the kitchen, etc., ¿verdad? ¿Qué significa what?
Aida Marisol. ¿Qué? ¿Qué, verdad? Very good. Teacher, una question. Cuando vamos a ocupar el auxiliar, ¿tenemos alguna regla para hacer la pregunta? Por ejemplo, no hay regla, sino que es fórmula. Las reglas serían que para tercera persona se utiliza does, ¿verdad? He, she, it. Y para I, you, we, they, do. Por ejemplo, en presente, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Con este, con esta fórmula. Eso sería nada más la regla. Y cuando sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Cuando llevemos el I, you, we, they, vamos a utilizar do. Y cuando llevemos he, she, it, does. Ok. Jennifer, Raquel, what is when? ¿Qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactly, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué dice aquí? When will the train arrive? ¿Cuándo va a llegar el tren? The train will arrive in 30 minutes. When does she get up? ¿Cuándo se levanta, verdad? She gets up at 6 a.m. Ella se levanta a las 6 de la mañana. Y tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Let's see, Mayra. Mayra, ¿qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. Where? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Washington, D.C. Where are you going? ¿Dónde vas? I'm going to the zoo. Where is the coffee bar? It's between the supermarket and the cinema. Entonces, where es dónde. No hay que confundirnos, ¿verdad? Let's see who else. Who, ¿qué significa who? Claudia, Jocelyn. ¿Qué significa who? Se me ha olvidado, no recuerdo. ¿Quién se recuerda? ¿Quién? Exactly. Who's this? ¿Quién es este? ¿O quién es esta, verdad? She's my new roommate. Who wants to be a scientist in the future? ¿Quién quiere ser científico en el futuro? My How sister. How do you say teacher para decir y esta? Y esta. No, you can say and this one, right? And this one. Pero it's different. ¿Cómo sería ahí? La expresión. Es que la expresión sería. Who do you think you are, verdad? Who do you think you are? Eso sería la expresión en inglés. Pero gramáticamente, y esta es, and this one, who is this one, right? Who is this, verdad? Who wants to be, who would you like to travel with? ¿Con quién te gustaría viajar, verdad? I would like to travel with my best friend Kim. Me gustaría viajar con mi mejor amiga Kim. Whom, ¿quién sabe qué significa whom? Whom, con M al final. Whom significa a quién, ¿verdad? A quién. Whom should we talk to? ¿A quién deberíamos de hablar? ¿Verdad? We should talk to the principal, ¿verdad? O, whom did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? I saw Kevin and his girlfriend. Vi a Kevin y a su novia, la novia de Kevin, ¿verdad? So that is whom. Let's see, Janet Roosevelt. ¿A quién what, dijo, verdad? ¿Qué significaba whom? Whom, ¿a quién? Exactly. Gracias. Which, ¿qué significa which? ¿Cuál? Ajá, ¿cuál? Exactly, which. Significa cuál. Which shirt do you like? ¿Qué camisa te gusta? Which shirt do you like? I like the one with the big yellow star on it. Me gusta la que tiene la estrella amarilla. Which color do you choose? ¿Cuál color escoges? I choose red. Elijo el rojo, ¿verdad? Entonces, which es cuál. Let's see. ¿Quién sabe qué es whose? Whose es otra WH question. ¿Quién es? So-so. ¿Cuyo? ¿Quién? Más es de quién, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién? Por ejemplo, si yo digo, whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? Whose jacket is this? It's my mom's. Es de mi mamá. It's my mom's. Si yo digo, whose birthday is today?
¿De quién es el cumpleaños hoy? It's Jenny's. Es de Jenny, ¿verdad? Let's see. José Edgardo, what is the meaning of why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactly, ¿por qué? Why don't we visit him now? ¿Por qué no lo visitamos ahora? It's a good idea. Otro ejemplo con why sería, why did you leave so early? ¿Por qué te fuiste tan temprano? Because I didn't enjoy the party, porque no me gustó la fiesta. Y quiero ver quién más. La última sería how. ¿Qué significa how? ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? Como how do you like it, ¿verdad? O how's the weather? ¿Cómo está el clima? How's the weather? It's sunny and hot. Está soleado y está caliente. How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel much better now. Me siento mejor. How do you know him? ¿Cómo lo conociste? We were old friends. Éramos viejos amigos. Y etcétera. Ahí tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? Aquí lo pueden revisar ya cuando lo tengan ustedes. Ahora, I need some help, ¿verdad? Practice. We are going to practice the WH questions. You have, is David, right? Is David. Remember WH questions. The answer, he is still fine. Thanks for asking. David. Options. Who? Whom? How? Francisco Javier. What is the answer for this question? Who is David? Whom is David? Or how is David? Who? Let's see. How? Tenemos que leer la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? He is still fine. Thanks for asking. Él está bien. Gracias por preguntar. ¿Y cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo está David? ¿Cómo está David? How is David? He is still fine. Thanks pero for asking. Una pregunta. Uh-huh. Pero ¿por qué no, en vez de still, por qué no stay? He's stay fine. Ah, still. ¿Qué significa still? Por eso, no sé. Estar. Estar, no. We don't have to guess. No tenemos que creer, ¿verdad? A veces sí. A veces sí funciona en creer que yo creo que es esto. Y sí, a veces uno le pega. Pero still es aún, ¿verdad? Él aún está bien. Gracias por preguntar. He's still fine. Aún está bien. Eso es lo que quiere decir still. Gracias. Okay, no problem. Now, Francisco, elija a uno de sus compañeros para que participe, por favor, con la siguiente pregunta. Agustín Alexander. Agustín Alexander. Okay, Agustín. The next one is, bull is this. Si no saben una palabra, díganme la verdad. ¿Qué significa eso, verdad? Para que ustedes entiendan. So, number two is ball is this, Agustín. It's Knicks. Es de Nick. It's Knicks. What is the WH question that we are going to use? Who, whose, or whom? Which one? ¿Qué significa la palabra de ball? Ball. Pelota, bola. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What is the question? Who? How? Or how? How? Who's? How? No, we don't have how there. Who? Tenemos who, tenemos whose, y tenemos whom. Ya dijimos qué significaba cada una. ¿Quién? ¿De quién? Home. ¿Y a quién? ¿Verdad? Who es quién? Who's, a quién y whom de quién, ¿verdad? Whom. Let's see. Ball is this. Let's see. It's Nick. ¿De quién es esta pelota? Es de Nick. Let's see. Is whose, right? Whose is de quién. Whose.
¿De quién es esta pelota? It's Nick's, de Nick. Ok, Agustín, choose another person. Escoja a alguien más para practicar. Janet Rosibel. Janet Rosibel, are you there, Janet? Hi. Okay. Solo que permítame, es que acá ya me confundí en la parte donde menciona de who con uh-huh. M y who. Aquí. Vaya, yes. Who es quién, ¿verdad? Who's de quién y whom a quién. Ah, ok. Ok. Ahora it's your turn. La hora es su turno, Janet. Does he not come? La respuesta es he is still busy. Aún está ocupado. Él aún está ocupado. Options. How? Why? When? How does he not come? Why does he not come? Or when does he not come? When? When? Or why? 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 Let's see. Entonces usted dice que es why. Why does he not come? ¿Por qué no viene? Let's see. Yes. Yes, right. Perfect. Why does he not come? ¿Por qué no viene? Porque aún está ocupado. He's still busy, right? So why? Perfect, Janet. Another one. Choose one classmate. Escoja a alguien. Que usted vea que quiera participar. Liz Arias. Liz Arias. Okay, Liz, are you there? Yes. Okay, now yours is next one. Do you work with today? Answer. I work with James, the new football player. Trabajo con James, el nuevo jugador de fútbol. Options. Who? Which? How? ¿Cuál escoge? Which one do you choose? Which. Which. So the question is, which do you work with today? Right? Which do you work with today? Yes. Okay, let's see, Liz. I work with James. Let's see, it's who, right? Who? Which es cuál, pero cuál es nada más para objetos, ¿verdad? Which es solo para objetos. Y aquí en la respuesta dice que trabaja con James, que es una persona, y para persona vamos a ocupar who. ¿Con quién trabajas hoy? Who do you work with today? I work with James. Now, Liz, choose another person, alguien más. Okay, give me a moment. Okay. Luisa, are you there, Luisa? Yes. Okay, perfect, Luisa. Now, yours is, do you do on weekends? Do you do on weekends? Hacer los fines de semana. I watch movies and play hockey. Miro películas y juego hockey. Who, what, whom. ¿Cuál escoge? Which one do you choose? What do you do on weekend? Okay, let's see. Yes, very good. What do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? I watch movies and play hockey. Very good, Luisa. Choose another person. Escoge a alguien más. Nerling Haciel.
Okay, Nelly Haciel, are you there? Hi. Okay. Wow. Yours is suitcase is mine. ¿Qué es suitcase? ¿Quién sabe? No, right, no saben. Suitcase es como maleta, ¿verdad? Suitcase. Uh-huh. Is, es, ¿verdad? Mine, mía. The blue one, la azul. The other one is Jane's. La otra es de Jane's. Ajá, ajá, pero no le ayuden. Vamos a ver qué dice él. Options, who, whose, which. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Who, whose, or which? Which. Let's see. Very good. Which? Which suitcase is mine? ¿Cuál maleta es mía? La azul, ¿verdad? The blue one. The other one is Jane's. Okay, escoja alguien más. No sé si Raquel ya participó. Raquel, have you participated? ¿Ya participó Raquel? No. Okay. Jennifer, Raquel, let's see. Long does it take to make such a big cake? Dice, take, ¿cuánto como hacer? Make, ¿verdad? Make such a big cake, tan, un pastel tan grande. Hacer un pastel tan grande, dice ahí, más o menos. It takes 2 hours. Toma 2 horas. What is the answer? What, when, or how? When. When. Okay. Let's see. How, right? How. How long does it take? Esa es una expresión. How long does it take? ¿Cuánto toma hacer un pastel tan grande? Toma 2 horas. How long does it take to make such a big cake? So how, right? Escoja a alguien más, por favor. La última persona, creo que esta es la última. The last one. Carlita. Carlita, are you there, Carlita? Hola. Okay, Carl. Okay, but you decided to participate. That's good. Now, okay. It's the weather like today. What is weather? ¿Qué significa weather? Clima. Clima, exactly, clima. Respuesta, it is raining a lot. Está lloviendo mucho. What is the answer for this one? How? When? What? How? How? Let's see. Yes. Yes, right. Perfect. How is the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? It is raining a lot. Perfect. Thank you, Carla. Congratulations to everyone. Bien, muy bien, lo hicieron muy bien. Okay. This is by the end of this class, you will learn the sound natural when asking simple present WH questions. Dice que vamos a aprender a sonar de una manera natural cuando hacemos preguntas interrogativas, dice. Bueno, esto ya lo hicimos, esto es de los jobs, el vocabulario. Y esta es una conversation, so we are going to practice, right? Do you want to listen to it or do you want to repeat it first? ¿Qué quieren hacer primero, escucharla o repetirla? Escucharla. Escucharla. Perfect. Vamos a escucharla primero. Esta es una conversación que dice, what does he do? ¿Qué hace él? How do you say escucharla? Listen to it. Listen to it. Yes. Listen. I want to listen to it. Yes. I think I have it here. Just let me look for it. La voy a buscar para que ustedes lo escuchen.
Aquí tengo los enlaces para que ustedes también los puedan utilizar. ¿Escuchan algo ustedes? No. No, ok, voy a dejarla de compartir y la voy a volver a compartir porque creo que el audio no está compartido. Solo déjenme ver. Voy a buscar la conversación. Ya la encontré, así que la voy a compartir. Déjenme ver. Y después de escucharla, la vamos a practicar, ¿verdad? Las personas que no han participado. Entonces, ya la tenemos aquí. Okay, did you listen to it? ¿Te escucharon? No. 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 Yo pensé que estaba esperando a ponerlo. Ajá, yo también. Yo okay. También. Sí, son del interchange. Nosotros trabajamos con el interchange. Estas imágenes son del interchange, porque trabajamos con el interchange. Pero lo voy a volver a poner. Yo pensé que ya estaban escuchando. Sorry. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a poner. Compartir. Yo creo que sí. Page 51. ¿Me escuchan? Hoy sí, hoy sí. Sí. Ahora yes. Sí. Yes. Okay. Good. Finally. Okay. Let's see. Exercise 3. Conversation. What does he do? Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's an accountant. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, did you listen to it? Yes. Okay, yes. What was the conversation about? ¿De qué fue la conversación? El trabajo de los hermanos de ella. Los hermanos. Uh-huh. Uh-huh. And what is the his job? Jordan's brother. What is the job? Accountant. Estaba hablando mal del otro. Exactly. Sí. ¿Y qué hacía el otro hermano? Él era el manager. El gerente, exactly, manager. ¿Y a él le gustaba trabajar ahí como contador o no le gustaba? No. No, right. ¿Por qué? ¿Quién le caía mal? It's like the manager. The manager, exactly. Me le caía mal. Me cae mal. I don't like her, right? I don't like him. So eso es, podemos decir como me cae mal in Spanish, right? I don't like, he doesn't like it. He doesn't like him. Do you want to listen to it again or that's enough? ¿Quieren escucharlo una vez más? Okay, again. Sí. And then we are going to practice it. Listen to the pronunciation, please. Page 51. Exercise 3. Conversation. What does he do? Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's an accountant. How does he like it? He hates it.
He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Perfect, perfect. Now, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio al practicar? Vamos a tratar de unir las palabras. Why? Because al principio nosotros hablamos así, ¿verdad? Porque tenemos miedo de pronunciar o no sabemos cómo pronunciar. Ahora ya la escuchamos dos veces, ya tenemos una idea. Pero cuando practicamos las conversaciones es, where does your brother work? ¿Vea? Y entonces ya después, in a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's an accountant. Entonces vamos a tratar de no hacer eso. Vamos a tratar de unir las palabras, que vayan unidas todas. Where does your brother work? In a hotel. No decimos in a, in a. In a hotel. Or really? My brother works in a hotel too. In a hotel. Traten de unir las palabras hasta terminar la oración. He's an accountant. No. He's an accountant. He's a. He's an accountant. An accountant. Entonces traten de unirlas, ¿verdad? How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. Entonces todo va unido. No quiero que se traben ni confundan, pero traten de no leerlas palabra por palabra, ¿ok? Do you want to practice it before? ¿Quieren practicarla una vez? Or are you ready? Yeah. Okay, we are going to practice it una vez. La vamos a practicar una vez, pero traten de unir las palabras, okay? Por ejemplo, la primera dice, where does your brother work? Repeat. Where does your brother work? Perfect. Y también la intonation. That brother work. In a hotel. In a hotel. Mire, una pregunta, teacher, pero por ser latinos, nosotros, ¿verdad? Se nos permite mantener el acento porque la actriz esta, Sofía Vergara, cuando actuó en la serie aquella, Family, no me acuerdo qué, no me acuerdo cómo se llamaba, bien latinizado su inglés, pero se le entendía. Se le entendía, ella podía expresarse y le entendían, y ella entendía a los demás, aunque tenía el acento bien fuerte, el acento de ella es muy fuerte. Sí. Está bien tener acento porque nosotros aprendemos el inglés como segunda lengua. Está bien, sí. Es normal. Es como un alguien de Estados Unidos no va a hablar como nosotros, ¿verdad? Él habla así con la R, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Entonces uno ya sabe, él es de Estados Unidos, él no puede hablar español. Teacher, lo que pasa es que la mayoría de colombianos tienen un acento, cada uno habla diferente y ellos como que tienen cierto, o sea, mantienen pues su cantadito, porque ellos hablan cantadito, entonces el inglés de ellos es así. Ajá, cantadito. Hay personas, depende también, ¿verdad? Porque la nacionalidad nos puede dar un acento, ¿verdad? La gente de Argentina habla el inglés con un acento, la gente de México lo habla de otro acento. Pero si ellos crecieron con las dos lenguas desde pequeños, la van a hablar bien las dos. O sea, y ahí uno tiene que ir aprendiendo a imitar, ¿verdad? A imitar. Aquí lo que estamos haciendo no es, tratamos de imitar los acentos, sí, y está bien si usted tiene acento, pero tratamos de no hablar tan separado, como que así como, ¿verdad? Tratamos de unir. No leerlo. Ajá, tratamos de como que salga más natural, por ejemplo. Por ejemplo, Sofía Vergara, ella tiene su acento fuerte, pero ella habla de corrido, habla rápido, ¿verdad? Entonces, aunque ella tiene el acento fuerte, ella dice ta, 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 dice las palabras de corrido. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros, no de borrar el acento, ¿verdad?
Entonces vamos a continuar. Lo que pasa es que el acento de nosotros es como neutral. Es no un es poco ni, neutral. No, pero no es ni cantadito ni otro. Pero nosotros tenemos acento. Tal vez nosotros nos cuesta escucharlo o decir, ¿verdad? Tenemos acento, pero los salvadoreños tienen acento. Tenemos acento salvadoreño, como los gente de San Miguel, pues, que tienen tal vez un tipo de manera de hablar. El país es pequeño, por eso no hay tanta diferencia, pero sí tenemos acento. Así que vamos a tratar de unir las palabras y después vamos a practicar. Quiero ver. Sí, nos queda tiempo. Entonces nos quedamos en he hates it. Repeat, please. He hates it. He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Perfect, very good, perfect. Entonces, vamos a practicar a las personas que no han participado, por favor. Entonces, recuerden, vamos a tratar de unir las palabras, aunque lo lean lento, ¿verdad? Where does your brother work? In a hotel. Okay. Volunteers. Alguien que no haya participado y quiera practicar. El Edwin Méndez. Una pregunta. Ajá. Me imagino que igual siempre lo que son los puntos y las comas tienen bastante que ver a la hora de la pronunciación corrida. Uh-huh. Igual que en el español, ¿verdad? Creo uh-huh. que es bueno respetar las comas, los puntos para la pronunciación. Sí, respeten las comas y los puntos. Por ejemplo, cuando hay un punto, ahí hagan pausa, ¿verdad? Por ejemplo, en la que dice, he hates it, ahí hagan pausa. He doesn't like the manager. ¿Verdad? He hates it. He doesn't like the manager. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una pausa. Entonces, ahí, respect that. Eso, pero cuando digan, he doesn't like the manager, traten de hacerlo recorrido y no, he doesn't like the manager. ¿Verdad? Eso es, hay que evitar. No, he doesn't like the manager. Así. Okay, are you ready? Yes. Yes, right. Okay, perfect. Yes, volunteers, ¿quién quiere practicar? ¿Quién quiere participar? Edwin dicen. Edwin, are you there? La Gabriela también. Yes, yes. Okay, yes. Edwin, ¿con quién quisiera practicar? Con una tal Gabriela que dicen ahí. Okay, Gabriela. Gabriela and Edwin. Okay, who wants to begin? ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a ser el amarillo? Jordan. Jordan, va. Okay. Yo, Jordan. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. Who has a accountant? Who do he like it? He hates in it, ¿verdad? He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Very good, very good. Clap for them. Now, Aida Marisol. ¿Cuánto le da la conversación? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron más o menos? ¿Cómo los escuchó? Perfect, very good. Recuerden, cuando tenemos duda, por eso lo escuchamos primero, ¿verdad? Pero traten de completarla.
dice how does he like it, not who does he like it, ¿verdad? How, how does he like it? And lo demás estuvo bien, de Plaza, that's too bad. What hotel does he work for, okay? So, ¿alguien más que quiera participar, volunteers? Gedeón está dormido. No lo Claudia. Oigo. Claudia me. Quiere participar. Me. Claudia. Me, teacher. Who me? Gedeón. Está dormitado todavía. Ok, Claudia wants to participate. ¿Quién más quiere participar con Claudia? Yo. Okay, yeah. Gedeón. Okay, he's ready. He's ready. He's not sleeping. He's ready. Okay, Gedeón y Claudia. ¿Quién va a comenzar? Claudia. Okay, Claudia. You can begin, Claudia. Teacher. Teacher. Ajá. Okay, go ahead, Claudia. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. Please answer. How does he like it? He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Hola. The Plaza. The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Good, very good, very good. Carla, ¿cómo vio la conversación? ¿Cuánto le da? ¿Estaba bien? ¿Excelente? ¿Perfect? Está bien. Está bien, ok. Very good, está bien. Congratulations. Yes, you did really good, Claudia and Gedeón. Very good. Remember, hotel es como, en español es hotel, ¿verdad? It's the same. No, it's hotel. Hotel, no, hotel. Hotel, exactly, hotel. Y vamos a ver los últimos. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar ya de último? Jennifer. ¿Y quién más? A ver. Carla. Carla y Jennifer, ok. Vamos a practicar. ¿Quién va a comenzar? Yo. Ok, Carla, go ahead. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's an accountant. How does he like it? He hates it. He doesn't like it, the manager. That's so bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Very good. Pasémoslo ya, módulo 3 ya. Very good. Perfect, perfect. Was really good pronunciation. El diploma, teacher. Sí, el diploma. Es trampa, es trampa. A ella le pusieron el audio. No era ella la que hablaba. Sí, muy bien, muy buena pronunciación y todo, no se trabaron, muy bien. Eso es lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante. Ok, let's see. Bárbara dicen, ok, very good. Now, vamos a terminar con la lección, creo que, quiero ver, sí, creo que ahorita. Y creo que vamos a pasar la lista, ¿verdad? Así que creo que con esto terminamos la WH questions y con la pronunciación. So, rápidamente, solo voy a pasar lista. Aida Marisol. Present. Carla Liliana. Present. Gabriela Guzmán. Present. Jennifer Raquel. I'm here. Edwin Ernesto. Present, teacher. Francisco Javier. Present, teacher.
Claudia Jocelyn. Present. Nerlin Yaciel. Present. Sofía Bautista. Present. Carla Marlene. Present. Janet. Are you there, Janet? Present. Okay, Gedeon Isaac. Present, teacher. Agustín Alexander. Present. Eric Daniel. Present. Edwin Ernesto. Present. Mayra Pérez. Present. Ricardo Alexander Flores. Present. José Edgardo Méndez. Present, teacher. Liz Arias. I'm here. Y Luisa Ariana Guerra. Present. Perfect. One question. Do we have classes tomorrow? Yes or no? No. 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 No, right. No classes. No. Do we have classes on Friday? No. Maybe. 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 We don't know, right? No sabemos todavía. Entonces. Pero nos la van a pagar doble, ¿no? No se sabe. Para los que trabajan viernes van a ser doble también. De, probablemente, no se sabe, así que tiene que estar pendiente. No, ya está aprobado. Decía ya que era asamblea. Remunerado, era, decía, y así decía el comunicado, así que el que trabaje va a ganar bien. Eso sí, así que vamos a ver. Si mañana y el lunes, sí, si no, vamos a continuar el lunes, exacto. Quiero ver, quiero dejarles algo como tarea acerca del trabajo. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. Con este módulo pasado y con este, por lo menos en mi caso, cuando estoy viendo las películas en inglés, ya comienzo a detectar ciertas palabras, pero ¿cuál sería lo correcto? ¿Verlas con audio inglés y subtítulo en español o al revés? Como para ir entrenando el oído. Buena pregunta, fíjese, pero depende qué quiera usted, porque ahí va a ir traduciendo usted, ¿verdad? Si la ve en español, subtítulo en inglés, o si la ve en inglés, subtítulo en español, tiene que ir identificando las palabras. Lo mejor sería que la viera en inglés con subtítulos en inglés. Pero ahí tal vez va a ser muy difícil. No, hombre, no vamos a entender nada. Exactly, exactly. Va a ser un poco difícil, ¿verdad? Porque tal vez no va a entender la idea. Pero depende qué es lo que quiera hacer. Si quiere escuchar. Educar el oído. Y en inglés. Tiene que escuchar en inglés. Audio en inglés y subtítulo en español. Ajá, en español. Porque a veces me he puesto a ver series así en audio en inglés y subtítulos en inglés. Sí identifico las palabras y sé lo que dice. Pero como es bastante información en muy poco tiempo, o sea, se me van olvidando. Yes, I understand. Sí, pues ahí nada más práctica, ¿verdad? Pero sí, eso sería el ideal. Ya cuando usted ya esté más avanzado en inglés, puede todo en español, todo en inglés, el audio y los subtítulos. Pero ya entonces, lo correcto ahorita sería audio en inglés y subtítulo en español, para ir entrenando el oído. Sí, para escuchar. Si quiero escuchar, sí. Ayuda bastante. Yes, a lot. Para la próxima clase nada más van a describir un trabajo. You will describe a work. Un trabajo que ya habíamos mencionado. Van a describir dónde se realiza ese trabajo y si a ustedes les gustaría hacerlo o no les gustaría hacerlo. Pueden describir también si se usa uniforme, si se usan herramientas, si es cansado, si se hace de día, si se hace de noche, todo lo que ustedes quieran. No es tan largo, ¿verdad? Pero traten de describir un trabajo. That's what we are going to do, and we are going to check adjectives. Vamos a revisar los adjetivos en la próxima clase. Okay, so see you probably Friday or on Monday, okay? Okay. Okay. Have a nice night and take rest, and happy holiday tomorrow. Descansa. Thank you. Gracias. I am working tomorrow. Bye. Bye. Oh, you're working tomorrow. Bye. Have a nice night. Good night.